Frederick Martin tiene 30 años de experiencia profesional en unos 30 países industrializados y en desarrollo. Su trabajo trata de apoyar a gobiernos y al sector público para implementar la gestión para resultados, particularmente a través de planificación estratégica, presupuestación por resultados, reformas de finanzas públicas y el monitoreo y evaluación basado en resultados. Enseñó durante 18 años en la Universidad Laval de Quebec, Canadá, donde fue profesor titular de la Cátedra en Desarrollo Internacional. Fue cofundador del Instituto para el Desarrollo en Economía y Administración, IDEA International, y es uno de los dos copresidentes del Instituto. Es también miembro de la Junta Ejecutiva de la International Development Evaluation Association. Si vemos el ámbito nacional e internacional que vivimos en los últimos dos años, vemos bastante cambios, ¿no? Y en los cambios que importan más para nosotros como especialistas de apoyo al proceso de implementación de la gestión para resultados, obviamente, un factor importante es la crisis que conocen los Estados Unidos, que conoce Europa a nivel de sus finanzas públicas, y eso obviamente hay varias implicaciones. Hay implicaciones, primero, es decir, que tenemos mucho menos plata y debemos utilizar más eficientemente esta plata. Este factor de crisis de finanzas públicas tiene importancia mayor para el monitoreo y evaluación, en el sentido que debemos monitorear y evaluar el impacto del gasto público. Y es un desafío para nuestra profesión. El segundo tema, creo, es que fue mencionado de verdad esta mañana en la conferencia inaugural, es el aumento de la desigualdad. Y yo añadiría la vulnerabilidad. En muchos países hay un problema mayor con la clase media, que cada vez más evoluciona hacia la pobreza. Y eso no es sostenible a nivel social, a nivel político. Y eso implica que a nivel de todo lo que hacemos de desarrollo económico y social, debemos monitorear y evaluar de manera muy específica, con desagregación, estos criterios de impacto a nivel de género, de los pobres, ultra pobres, lo que pasa en el medio rural, en el medio urbano, en las diferencias entre regiones, provincias, estados. Eso es bien importante. El tercer elemento, creo, a nivel del ámbito internacional, es el elemento riesgo. Si vemos, siempre tuvimos riesgo, pero es impresionante los cambios que hemos vivido en el último año. Hace un año estaba empezando la crisis en Egipto. Y si lo vemos, todos los cambios que han pasado en un año, es impresionante, ¿no? Los cambios en el Magreb, en el Medio Oriente, en Europa, en varias partes del mundo, hubo realmente cambios significativos, y está continuando, no es algo que se está terminando. Cada día, ahora mismo en Siria y en otros países, ¿no?, hay cambios. Y eso crea mucha incertidumbre. Eso también tiene muchas implicaciones en la manera con la cual tenemos que hacer nuestro trabajo de monitoreo. Debemos anticipar mucho más rápidamente la crisis con sistema de alerta rápida y actuar. No podemos solamente evaluar, sacar un informe, debemos actuar. Entonces, todo el tema de la retroalimentación en la toma de decisión se vuelve muy importante, ¿no? Más allá de estos temas que tomaron más importancia en los últimos años, hay
temas estructurales a nivel de monitoreo y evaluación. Hay una variedad y la situación cambia de un país, de un sector, de un programa a otro. El primer desafío que tenemos es brechas en el ciclo de la gestión para resultados. Tenemos como elementos pilares, ¿no?, de la gestión para resultados y hacemos progreso, evolucionamos a nivel de cada pilar. La planeación, presupuestación, la gestión, monitoreo y evaluación, etcétera, etcétera. Qué bien. Pero no tenemos necesariamente esta perspectiva integrada. Es decir, que en este momento hay una brecha, por ejemplo, muy importante entre la planeación y el monitoreo. No se hace la planeación necesariamente con esta perspectiva de monitoreo. Para ir rápidamente, igual a nivel del fin del ciclo, la retroalimentación de la información del monitoreo y evaluación en la toma de decisión. También hay brechas. Entonces, hay un primer desafío, ¿no?, a nivel de nuestra profesión. Es tener más vínculo, tener una visión más articulada, más integral del ciclo de GPR. No volverse con una mentalidad de silo, como especialista de monitoreo y evaluación, ¿no?, o de planeación, o de presupuestación, o de gestión de programa, o de proyecto, sino tener esta visión más integrada. La otra brecha que veo es una brecha entre niveles. En esta conferencia, como en otras conferencias, trabajamos a nivel estratégico. Trabajamos y hay expertos, obviamente, gente que tiene mucha experiencia, que contribuyen mucho, ¿no?, a nivel de su visión estratégica a nivel central de su país que viene. Pero para mí lo que veo con mi pequeña experiencia es que hay una gran brecha con lo que pasa en el campo, en las provincias, en los estados. El señor o la señora que está haciendo su monitoreo o evaluación a su nivel, en su municipio, en su sector, en su centro de salud, en su escuela. Es como dos mundos, ¿ok? Y como dicen nuestros amigos mexicanos, debemos aterrizar este proceso, ¿no? ¿Cómo traducir todas estas buenas prácticas que tenemos a nivel estratégico, a nivel central, a nivel primero de programa y segundo a nivel de proyecto, a nivel de operación, ¿no? Y en este momento, la verdad es que esta articulación, tenemos problemas con esta articulación. No sabemos bien cómo hacerlo y cuando la gente del terreno nos escucha, es como no hablamos el mismo lenguaje, es como no nos entendimos. El tercer aspecto es obviamente capacidades. Hay todavía mucho que hacer a nivel de capacidades individuales de personas y obviamente el desafío adicional es que hay mucha rotación de personal, entonces siempre reinventamos, recapacitamos a las nuevas personas, entonces hay muchas pérdidas de verdad, ¿no? No somos muy eficientes para guardar la gente capacitada. Y más allá de la capacitación personal, hay el desafío de la capacidad institucional, la memoria institucional, cómo tener sistemas de gestión del conocimiento, sistemas operacionales, funcionales, más allá de la teoría, que realmente permitan desarrollar este conocimiento y esta memoria institucional para no repetir errores que ya hicimos, ¿no? Hay otros desafíos. Como desafíos, yo veo también todo lo que tiene que ver con a nivel subnacional. Trabajamos bastante bien y hemos evolucionado a nivel central. Si vemos países como los grandes países de la región, hemos progresado bastante en los últimos años y gracias a su trabajo, al trabajo de los colegas a nivel nacional. Qué bien. Cuando bajamos a nivel subnacional,
de nuevo, es otro mundo. Y obviamente hay mucho más trabajo a nivel subnacional, por definición, porque hay mucho más gobiernos subnacionales que gobiernos nacionales. Y entonces, a nivel subnacional, me parece que hay un mundo de retos, de desafíos, de necesidades que enfrentar. Otro tema que me parece importante es el tema de la calidad de datos. Hemos propuesto herramientas, hemos implementado mecanismos institucionales, qué bien. Todavía no hemos trabajado mucho a nivel de calidad de datos. Y al final, como lo sabemos, como se dice en inglés, garbage in, garbage out. Y tomamos más o menos los datos tal como entran. Y sabemos que al final, los datos que tenemos vienen precisamente de este nivel micro, de este nivel local, que tiene tantos problemas. Y cuando usted trabaja en el campo, visitando y trabajando con la gente que actualmente trabaja en monitoreo y evaluación, usted sabe que hay muchos problemas de credibilidad de esta información. Y no es una crítica de esta gente, es solamente que trabajan en un contexto tan difícil y no tienen el tiempo, no tienen las medidas, no tienen la capacitación para hacer un buen trabajo y al final validar sus datos. Entonces, hay muchos problemas a este nivel de calidad de datos. Al final, yo diría también que ahí atrás de todo, todavía una insuficiencia de la cultura de monitoreo y evaluación. Esta mañana, por ejemplo, tuvimos una excelente presentación, ¿no?, sobre el sistema que se implementó en el Reino Unido. ¡Qué bien! ¡Excelente! Ahora, para implementar un tal sistema, se necesita una cultura a nivel no solamente del despacho, sino de todos los funcionarios, y más allá de los funcionarios, de la sociedad, que no veo, honestamente, en muchos países. Y no es una crítica de estos países, es solamente que las bases culturales, ¿okay?, no están en este momento. En mi opinión, sería en este momento los desafíos, ¿no?, que tenemos, que son desafíos de largo plazo. Obviamente no es algo que se puede resolver así, en un año, en dos años. Son desafíos de largo plazo. Tenemos esta tendencia en cada región del mundo en seguir lo que funcionó en algunos países, que es natural y hasta un punto bueno, ¿no? Obviamente. Pero lo que funcionó en grandes países como México, como Colombia, como Brasil, como Chile, no va a necesariamente aplicarse a un país como El Salvador, porque son contextos totalmente distintos, aun si se habla la misma lengua, o casi la misma lengua. Igual entre el nivel central y el nivel local. En este momento trabajamos en Colombia y lo que pasa en Bogotá es totalmente diferente de lo que pasa en un municipio como Guatapé, por ejemplo, ¿no?, en el departamento de Antioquia. Y entonces me parece que deberíamos adaptar mucho más el tamaño, la complejidad de las herramientas y de los mecanismos institucionales que también implementamos a las características del medio en el cual trabajamos, ¿no?, para tener mucho más apropiación, pertenencia y al final carácter operacional, ¿no?, y obviamente mejor eficiencia, ¿no?, a nivel del gasto público. Yo veo también la necesidad de mucho más enfoques participativos, sencillos, trabajando con la gente. Este trabajo, ¿no?, con la gente, por la gente y para la gente, me parece la manera de trabajar. Y eso da resultados. La gente tiene capacidad. La gente lo puede hacer, pero necesitan acompañamiento. Mencioné el problema
de calidad de datos y calidad de herramientas. Una contribución muy significativa que hicieron los americanos, especialmente, más específicamente, lo que se llama el Millennium Challenge Account, MCA, fue financiar Data Quality Review, evaluaciones de calidad de datos en una variedad de países. Y eso realmente me parece muy útil. Hemos trabajado bastante con ellos. Es un trabajo muy de terreno, ver dónde viene el dato, quién la recopila, quién la valida, cómo se puede mejorar. Es un trabajo que al final permite recopilar datos de calidad. Entonces, hay herramientas que sí se pueden utilizar y también revisar las herramientas existentes. Todo el mundo habla de matriz de marco lógico. Y la verdad es que más y más programas y proyectos tienen matriz de marco lógico. Pero cuando vemos la calidad de estas matrices, hay de todo. Hay excelentes matrices, hay matrices que tienen el nombre de matriz, no más. Entonces, hay también bastante que hacer en la revisión, ¿no?, de las herramientas que ya hemos implementado, que la gente ha adoptado principalmente por fin de cumplir con la normatividad para obtener el próximo plazo de financiamiento del banco, pero realmente que no entienden por qué y que no lo usan, que no hubo apropiación de estas herramientas. Obviamente hay todo el tema de la capacitación y como soy docente, es algo que me toca particularmente. Como dice mi colega Juan, hay tres patas a este tema de capacitación. Hay obviamente la formación, la capacitación individual, y en este sentido hay varias iniciativas interesantes, ¿no?, a nivel de capacitación, por ejemplo, la iniciativa CLEAR del Banco Mundial. Estamos en la República Dominicana. En este momento mismo, el instituto nuestro tiene una sociedad con el Instituto CAPGEFI, que es el Instituto de Capacitación del Ministro de Finanzas de República Dominicana, y estamos dictando conjunto una certificación máster en licitaciones, ¿no?, con gente de 5 países. Este tipo de sociedad, ¿no?, asociando colegas del sur como del norte, me parece la vía del futuro. La segunda pata tiene que ver con los lineamientos, elaborar guías, manuales. Obviamente, algo práctico. La tercera pata es, más allá entonces de la formación de los guías, es todo lo que tiene que ver con coaching. Lo que la gente necesita, en mi opinión, más que todo es coaching. Ya la gente tiene, la gran mayoría de la gente sabe lo que significa monitoreo, evaluación, etc. Sí, a nivel subnacional todavía hay un cierto trabajo que hacer. Pero ya la mayoría de los funcionarios han participado a unos cursos o cursitos, ¿no?, y saben más o menos de lo que se trata, sino que no saben cómo implementar, no saben cómo hacerlo de manera práctica. Y entonces es ver cómo se puede hacer este trabajo. Y al final me parece mucho más sostenible de trabajar con esta gente, con ellos, desarrollando learning by doing, como se dice en inglés, trabajando con ellos y mejorando las herramientas. Es impresionante lo que pueden hacer en poco tiempo. Y no tenemos en este momento un modelo para hacer coaching. Obviamente no podemos sentarnos con cada funcionario en todo el mundo, en toda la región, no se puede, no hace sentido. No sería factible. Entonces, pensamos nosotros a nivel del instituto que una vía es combinar la capacitación presencial y la formación a distancia y el apoyo ligero para implementar lo que vimos en la capacitación. La verdad es que veo esta red de manera muy positiva.
creo que ha realmente ha contribuido un valor agregado a este proceso tan importante, ¿no?, de diseminación de buenas prácticas. Hay progreso y estamos en el buen camino. Lo que vería tal vez es cómo aterrizar de nuevo estas discusiones que tenemos a nivel de las unidades centrales de cada país a nivel subnacional. ¿Cómo hacer que el señor o la señora que está al fondo del campo haciendo su trabajo de monitoreo y evaluación en su estado, en su provincia, en su municipio, sepa de las buenas prácticas, que pueda apropiarse de esta base de conocimiento cada vez más importante que tenemos. En este momento, la verdad es que no me parece que hemos logrado a llegar a este nivel. Y eso es el desafío lo más importante en el futuro. No es algo de corto plazo, pero obviamente, gracias a la tecnología moderna, yo pienso que sí podríamos contribuir a difundir mucho más las buenas prácticas y al final mejorar los sistemas de monitoreo y evaluación de toda la región, gracias a la contribución de la AEMBAC.